Balicha lisa pasnari, niña chay de veras, mai pirasco tanqui. Balicha lisa pasnari, niña chay de veras, mai pirasco tanqui. Cosco urai kunapi, niña chay de veras. Ver un poco cómo está avanzando, ¿no? Porque han empezado el día lunes. Lo que a mí me mortifica un poco son lo que dice el expediente, ¿no? He leído el expediente de ambas obras y el expediente no se cumple. ¿Podría manifestar lo que es lo que dice el expediente? Un ejemplo, dice que debe estar el cartel de obra indicando qué empresa lo está haciendo, cuál es el monto, para que la gente sepa. Dice que el contrato el supervisor debe estar acá, debe estar con el expediente técnico, con el cuaderno de obra, supervisando que la obra marche bien. Por eso en esta obra el supervisor está ganando prácticamente 10.000 soles. Porque por su ausencia, pero no se encuentra. En el degregado dice el señor supervisor gana 6.000, 3.000 mensual. El otros montos son para que tenga equipo topográfico, útiles de escritorio, 4.000 soles se gastan eso en esta obra. Son 10.000 soles, pero usted vea lo que tiene equipo topográfico, tiene equipo de cómputo, dice. ¿Dónde está? Si tiene útiles de escritorio, dice. Se va 4.000 soles ahí. Él debe en todo caso estar, si le han pedido equipo topográfico para que mida la altura, no sé, debe estar acá todo con eso trabajando, ¿no? Que para eso se ha puesto la plata. ¿Habría una sanción para la empresa que viene ejecutando los trabajos? Yo pienso que sí, pero eso depende del subgerente de obras, que él es el encargado de fiscalizar al supervisor. Pero esa sanción es un saludo a la bandera porque nunca se da tiempo. El señor supervisor no hace su trabajo. El gerente o el alcalde tiene que hacerlo cumplir el trabajo al supervisor de supervisar acá la obra, el subgerente de obras. Él es encargado de ver que el supervisor cumpla con lo estipulado en su contrato. ¿Sería la primera obra que se encuentran estas anomalías? No. Hice un informe la vez pasada en Jorge Chávez, igualito, fui, no estaba el supervisor, no había nadie, el expediente dice que se debe regar para que no haya mucho polvo para las casas, lo que mortifica es que hay un presupuesto para muchas cosas. Para que la cisterna venga a regar. Debe estar acá una cisterna, dice también, una cisterna debe estar regando, las cintas de seguridad, muchas cosas, dice el expediente, de las muchas cosas, de 100 no se cumplen ni 10. Pero hay una penalidad para la empresa que no ponga el cartelón donde especifica el monto de la obra. Hay una penalidad por día. Y se le mete que ustedes están grabando y va a quedar costado que el señor supervisor no estuvo acá, no hay el cartel de obra. No podemos ver el expediente cómo está porque no lo tiene, eso debe tenerlo el supervisor, debe estar con el expediente y con el cuaderno de obra, anotando los avances de la ¿Cuánto obra. ¿Cuánto asciende esta obra, señor regidor? Esta obra está ascendiendo con todo el expediente y la supervisión a 214.000 soles. ¿Cuántos días calendario? En 2 meses. ¿Cuántas son las familias que van a ser beneficiadas con esta obra? Si no me equivoco, 25 familias. 25 familias nada más. En beneficio de este sector que va a ser beneficiado con esta obra, ¿no? Lo que sí un poco queremos lamentar es que se viene incidiendo en eso. De que, bueno, en esta oportunidad hemos venido acá a la visita y también nos hemos encontrado acá con ustedes, que siempre están recogiendo noticias en todas las obras, ¿no? Sin embargo, tan solo nos encontramos con el ingeniero, con el asistente del ingeniero residente, no está el supervisor de obra de parte de la municipalidad, según me comenta que ayer estuvo en la tarde y que hoy también viene en la tarde, pero quien nos debe dar la información cuando nosotros llegamos, no están los encargados. El asistente dice que él no sabe nada, que él tan solo está acá viendo, no tiene ninguna información que brindarnos a nosotros, ¿no? ¿Qué otros aspectos le preocupan a usted como presidente de la Comisión de Obras? Bueno, lo que nos preocupa es que aquí se hagan las obras como realmente merece la población, ¿no? Como siempre nosotros hemos incidido, obras que perduren en el tiempo y que ya no se cometan los errores que se han venido cometiendo en las diferentes obras que nosotros hemos venido, o sea, prácticamente denunciando, ¿no? En que no hay un cartel de obra, en que no está el supervisor puesto por la municipalidad, que debe estar constantemente acá supervisando la obra, porque como digo, lo pone la municipalidad. Estas obras lo ejecutan terceros, entonces la municipalidad debe estar ahí supervisando, ¿no? Pero no se encuentra, ¿no? Lamentablemente no sé cómo le habrán hecho contrato, porque él debe estar acá perenne en esta obra, ¿no? Señor regidor, buenas tardes. ¿Cómo usted manifiesta de que
y las obras deben quedar de la mejor manera. Si vemos que la municipalidad paga para que un maestro supervisor supervise la obra y que sea de la mejor forma, siempre en todas las obras brilla por su ausencia. Ustedes como regidores, ¿qué podrían hacer o qué van a hacer para llamarle la atención por lo menos? Porque realmente en todas las obras siempre brilla la ausencia del supervisor. Hasta el momento en ninguna obra se ha encontrado la presencia del supervisor. Llámese en esta, como la que está en Poste Blanco, Jorge Chávez. Inclusive también usted fue testigo cuando hicieron los trabajos acá en la calle de Buenos Aires. Igualito, el mismo problema teníamos. Sí, amigo Terán, es cierto la observación que es usted, ¿no? Y un poco ya, de repente causa molestia en ustedes, los comunicadores, tanto en la misma población, de que se venga incidiendo en lo mismo. Nosotros como regidores, en las diferentes reuniones de consejo que hemos tenido, se ha hecho observar eso, que nosotros no estamos de acuerdo con el contrato que le hace el supervisor. Y son montos caros, ustedes habrán visto en las otras obras, que bordean los 18.000 soles, los 15.000 soles. Y para que tan solo venga por horas y esté acá y sea... A nosotros hace poco, lo vamos a estudiar más, pero nos ha llegado el informe sobre esta obra del cementerio, en la cual... los informes que hace el ingeniero supervisor son tan solo dando conformidad al avance para que se pueda cancelar a las empresas. O sea, me hago la pregunta, ¿está aliado con las empresas o defiende a la municipalidad? Porque no hay otro informe que lo que nos han alcanzado, pero lo vamos a hacer más minucioso el estudio, pero superficialmente que hemos visto en el informe que nos han alcanzado es en la cual el supervisor no dice, bueno, he detectado esta irregularidad, hay esta deficiencia, algo que haya notado como supervisor de la municipalidad, sino dice conformidad, todo está bien. Señor, pero de repente usted estaría entorpeciendo la gestión, como siempre se ha dicho. Eso es lo lamentable, ¿no? A nosotros nos eligió el pueblo para defender los derechos del pueblo. Nosotros en esto, como siempre lo hemos detectado, somos ave de paso. Ahora estamos haciendo la labor fiscalizadora que nos demandó el pueblo. Pero después, o sea, cuando termine la función, vamos a volver a ser ciudadanos comunes y corrientes. Y mañana más tarde, cuando nos haga una obra, queremos obra que perdure. Entonces, eso es lo que estamos... Eso, señor regidor, eso. Porque realmente ustedes lo han dicho... Así elegido por el pueblo para fiscalizar, para que las obras sean de la mejor manera. ¿Qué pasa si ustedes no fiscalizan? De repente lo toman de esa manera, que está entorpeciendo la labor, pero no es así. Su labor de ustedes es fiscalizar y que las obras sigan bien. Porque mañana más tarde, cuando ustedes se vayan, la población que va a decir, no fiscalizaron, las obras están mal hechas y aquí le van a echar la culpa. Claro, tenemos un rol importante nosotros. Tenemos una responsabilidad que hemos asumido al momento de jurar el cargo. El de velar porque las obras se hagan bien, ¿no? Y fiscalizarlas. Porque como digo, nosotros somos paisaneros y no vamos a quedar a campechar. Mañana más tarde, cuando seamos ciudadanos comunes y corrientes, cuando visitemos de repente este sector y veamos que hay deficiencias, nos va a decir, usted en su momento fue regidor y tuvo la oportunidad de fiscalizar y no hizo nada. Lamentablemente, a veces lo toman a mal, nuestra primera autoridad, nuestro alcalde o algunos funcionarios creen que estamos entorpeciendo la labor. No estamos entorpeciendo, estamos cumpliendo nuestra labor fiscalizadora y lo que queremos es que se hagan las cosas bien. Lo único que buscamos es hacer las cosas bien. Tendremos que así, a través de los medios de prensa, decirle felicito al gerente, felicito al ingeniero, felicito a esto porque hizo las cosas bien. Nada más, no buscamos protagonismo. Cosco uraikunapi niña chay de veras magtata suashan.